El Pleno de la Junta ha rechazado todas las enmiendas a la totalidad a los presupuestos autonómicos. Desde Vox, por su parte, han asegurado que estos presupuestos son insostenibles, que tienen una deuda demasiado elevada, que son unos presupuestos letales para Asturias, y han tachado al Partido Socialista de escorpión, que dicen nunca va a dar nada a la derecha. Un Consejo de Gobierno, representado en aquel caso por su presidente, que no quiso hablar con Vox ni con los casi 34.000 asturianos que nos votaron. Y esos 34.000 asturianos, ya por segunda vez, no le reconocen a usted como presidente, como tampoco le reconozco yo. Se criticó las masificaciones los pocos días en los que los asturianos podían disfrutar de la calle mientras el presidente participaba de esa masificación. Quizás la muestra más palmaria de su distanciamiento con los ciudadanos y la falta de empatía de un gobierno. Su altísima barbonidad sí puede salir a comprar libros, pero critica la masificación en la que participó.